una mezcla de tecnología y arte, un poco. Y una forma de resolver problemas. Creo que alguna vez escuché que es el que menos diseño tiene, el que menos se nota, como el que pasa desapercibido, es el que mejor funciona. Digo, la estética es una excusa para resolver un problema. Acá uno de los productos mezcla un poco estética y funcionalidad. Bueno, mi proceso creativo es variado. Por lo general, o sea, yo siempre dibujé, arranco con el lápiz y papel, y en algunos de los productos que traje, como que quizás el proceso fue inverso. En lugar de papel, arranqué a experimentar con el material y eso me llevó a otro camino, como un poco más interesante también. Así que como que es medio mixto, o sea, un poco de dibujo, un poco de maquetas, prototipos, pero el camino, el proceso creativo es ese, y mucha conceptualización, digo, como que varios de mis productos tienen como una carga conceptual o un mensaje atrás o algo que lo sustenta más allá de la forma, que en realidad es invisible, pero cuando el usuario lo descubre, le da más fuerza al producto. Acá en la Feria de Milán, en el Salón Satélite, la colección que traje está un poco inspirada por el trabajo de la línea en el espacio. La idea es trabajar con líneas simples, con flejes que trabajan como sistema, y a partir de eso, cuando empiezan a trabajar en conjunto, complejizan la superficie y transforman la forma en el espacio. Traje varios productos de esta colección. Uno es una alfombra que la hice en conjunto con el Espartano, que lo que hacemos es como superponer líneas en el espacio y generar un efecto moiré. O sea, ahí el trabajo de las líneas es a través una modificación óptica del plano. En el caso del divisor de ambientes, lo que pasa con esto es son paneles móviles que lo que permiten al usuario es deformar la superficie y transformarla a su gusto, o sea, abrir o cerrar dependiendo de la privacidad que quieran. Y además tiene otra característica que es absorbe sonido, entonces como que es un objeto funcional y estético al mismo tiempo. Después, en el caso de la silla Loop, es un diseño que en realidad ya tiene unos meses, pero trabaja también con este concepto, o sea, es una línea que recorre el espacio generando un objeto simple, etéreo, con un concepto detrás, que la idea es que trabaja retoma los clásicos asientos de los colectiveros de las ciudades de Buenos Aires y Argentina en general, y Latinoamérica, porque cuando hablo acá en la feria con la gente de Latinoamérica, es un material que es bastante usado en el continente. Por eso está hecha como en caño y con cables de PVC. Y otro de los muebles que traje trabaja un poco como con el efecto que se genera
a través de la superposición y de la unión de flejes, y cuando estos se deforman y se comprimen, cómo dejan pasar más o menos luz y le permiten ver al usuario lo que está dentro o no, dependiendo de la posición en la que se encuentre frente al producto. Bueno, estoy acá en el Salón Satélite porque conocí a Marva Griffin el año pasado en una exposición en Nueva York. Le gustó mi trabajo y a raíz de eso me sentí que tenía que mandar mi trabajo para participar en el Salón Satélite. Quedé seleccionado por el comité de selección y bueno, acá estoy. La verdad es que la respuesta es bastante positiva, a la gente le gustan los productos, interactúa y se sorprende del diseño argentino que está pisando Italia. We'll be right back.